Tenemos a Saori Marte, tecnología. ¿Cómo ustedes están? Buen día, Saori. ¿Cómo está? En la semana se ha hablado completamente, aunque solo dos días han pasado, sobre las elecciones de Estados Unidos. Realmente muchas personas toman en cuenta algunos problemas que se han producido en un país tan desarrollado y que tiene tecnología por todas partes, ¿sí o no? Yo creo que sí, te vamos a tener que mandar para allá, porque dice que parte del de, el retraso ahí que está, ahí sí, se, se, se cuenta como la edad media con. Sí, sí, no, lo que hay, pasa que es que, es que palito, hay, un, mano. hay un tema de identificación, de anonimato y de fiabilidad en el voto. De hecho, eh, dentro del análisis que hemos hecho en el día de hoy. Queremos eh, motivar el desafío singular que configura el estar dentro de un sistema de votación online. Seguro que no emite las otras actividades que uno tiene siempre que hacemos, por ejemplo, comprar por internet, como lo hace Amazon, que lo podemos hacer con una tarjeta de crédito del padre, de la madre, de un primo, de un amigo. No hay un proceso de identificación, pero en la votación las personas están pidiendo que haya una identificación de que soy yo la que estoy emitiendo mi voto y que este correo que se emite y llega ha sido recibido no sé con quién, o sea, si realmente se recibió. Eh, en el e-commerce, por ejemplo, se puede revisar eh, la cuenta, el historial, los pagos con los cuales una persona ha hecho los movimientos a través de una tarjeta de crédito, como yo decía anteriormente. Y de esa forma hay un control. Pero ahora todavía, al parecer en Estados Unidos, un país tan desarrollado, se piensa que el lápiz y el papel son métodos, vamos a decir, fiables. Y no debe de ser, porque un país donde sabemos que todo se maneja a través de un celular, una tablet, una computadora podemos eh, creer que también las votaciones podemos hacerla de esa manera. Bueno, así se hacen en la mayor parte del mundo, con lápiz uh -huh. y papel. Eh, exactamente, pero ¿por qué hay una resistencia? Parece que todavía, a nivel psicológico, entendemos que hay un control cuando hacemos un, un tema con lápiz y papel. De hecho, incluso parece, en las academias. Parece, parece que la, la sospecha de fraude cala por todo el mundo. Por toda la <risa> <Cuando> <risa> Si es falso y no, o no. y no tiene que ver con el hecho claro. de, de, del modelo de votación, porque en Estados sí. Unidos hay muchos sí, sí. estados que tienen implementado sí, sí, sí. un voto sí, electrónico, porque, porque allá cada estado es es, es una unidad en particular. Exacto. Resulta un poco complicado realmente generar un sistema de votación digital que respete las normas básicas de este procedimiento. Muchas personas están pidiendo el tema de la parte eh, facial, o sea el face to face, que cuando tú te colocas en un computador o entras a un banco que te ya... reconozca exactamente por la huella digital o por tu... o por la parte facciones. de tus facciones. Entonces realmente cuando haces un voto allí en, en Estados Unidos sabemos que es por correo electrónico entre otras modalidades que ellos tienen para poder validar eh, quién lo hizo. Sí, pero eh... fíjate que hay un hay un nivel de desconfianza Totalmente. en el arbitraje en casi en todas las áreas. Por ejemplo, en el mundo deportivo. En muchas de las actividades deportivas se ha eliminado la confirmación electrónica. Uh -huh. Es decir, que todavía el árbitro dice que hago y el, el tipo no cree, sino dice eh, señálamela. Entonces, que obviamente se hace inapelable cuando uh -huh. ya se confirma, pero pero cada vez más se está recurriendo a, a, a formas electrónicas para verificar cosas que no le confiamos demasiado a los, a los humanos, ¿verdad? Hay un tema muy interesante. Cuando se hicieron las votaciones este año aquí en República Dominicana, eh, realmente, por ejemplo, yo llegué a escuchar personas que decían, no, yo voy a votar aunque lo ponga nulo porque así yo le doy movimiento al padrón electoral. No, señores, cuando usted ejerce el voto, usted está ejerciendo su opinión, o sea, lo que usted quiere, lo que usted desea. Claro, hay que garantizarle el anonimato y es de lo que mucha gente se queja en Estados Unidos, de que como yo sé que estoy votando y que estoy en anónimo y que realmente están recibiendo este voto de mi parte. Es uno de los puntos muy interesantes que realmente pero en el caso era. de Estados Unidos que se usa mucho el voto por correo que sí. no es una modalidad nueva lo que pasa es que no. ahora por la pandemia se intensificó. se intensificó totalmente el mismo miedo de la gente de ir a votar pero, pero también en, en, en Europa en países por ejemplo en España sí, aquí los españoles y los dominicos españoles pero, votan bueno, a través creo, del correo eh, y lo creo que las últimas elecciones en en Australia sí. se decidió estaban ahí faith to faith ¿Tú sabes quién los decidió? Uno, unos boticos por correo que llegan sí, como, sí. como dos días después, tres días después. Mira, Colombia, Colombia yeah. también ha ido implementando a, a el, distancia el, el votos, dos, sí. votos que vienen por correo. Yeah. Eh, Panamá también tienen un piloto. Eh, el voto por correo sigue teniendo yeah. vigencia Y en Estados con, Unidos con, tiene con muchísimos con años. Lo que, pasa y es y que, lo que pasa es que eh, Trump se puso adelante diciendo yeah. que iba a ser un yeah. mecanismo fraudulento. <coughs> pero eso nunca ha dado problema en los Estados yeah. Unidos. Eso nunca De hecho, sí han dado problemas. Problemas, otras modalidades Exacto. de votación, incluyendo el modalidades electrónica. electrónicas que han, que han accidentado elecciones. Sin embargo, la Florida el, el de fue, correspondencia no. La Florida fue así Sí, la Florida fue así. Los problemas que en o sea, lo, 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 lo problema de Estados Unidos es, es que ya haya llegado Donald Trump a ser presidente de este país. <laughs> bueno, señores, hasta aquí realmente nuestro comentario y nuestro análisis con respecto a las votaciones de Estados Unidos. Y recuerden, señores, la tecnología es para usted implementarla para favorecerse. No siempre para pensar que no es importante o no le va a ayudar o no es fiable. Si usted compra por Amazon, por ejemplo, quiere decir que usted confía en la tecnología. ¿Por qué no? A través de un correo, votar. Creo que la fiabilidad tiene que ser pensada y también garantizar el anonimato. Hasta la Fabri. próxima. Gracias. Gracias sí, vámonos.